Buenas tardes, bienvenidos. Marichu Intxausti, pintora y también vamos a decir docente. Ha hecho muchísimas cosas, la tengo conmigo aquí y desde luego vamos a charlar. Marichu, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Quiero Elena. Presentarte así rápidamente porque tenemos tantas cosas que compartir con nuestros telespectadores, porque sí. Eres una mujer polifacética. Bueno, sí. Con una gran trayectoria y preparación también, porque has estudiado desde cine en la escuela de Andoain, sí. Hasta Bellas Artes también en Vizcaya, en la sí, zona. Sí, sí. Pero también veo que en tu currículum has pasado por el mundo de la televisión, has hecho un montón de carpetas dirigidas hacia Anguía, talleres con San Telmo, por ejemplo, en fin. Vamos a hablar un poco de todo esto, si te parece, mientras también Xavi nos está metiendo, porque eres creadora, estas imágenes tan bonitas de obras que has hecho con cerámica y pintura, en fin. Sí. Vamos a charlar un poco. Primero, si te parece, vamos a presentarte. Vale. Entonces hemos dicho, me ha dicho que eres de San Sebastián. Sí, nacida aquí. Sí. Y, bueno, ¿por qué te inicias hacia el mundo del cine primero? Antes que Bellas Artes, por ejemplo. Sí, bueno, pues porque era una carrera creativa que justo en aquel entonces empezaba. La Escuela de Cine de Andoain arrancó en 1990, antes, en el 87 era. Por ahí, porque sí, tú terminas 87 en el 90. O en el 86, eso es. Eso es. Y entonces, pues bueno, estaba un poco desorientada, pues como muchos en aquel entonces, a ver qué hacer, qué no, y me metí en esa carrera porque me parecía como interesante, creativa, algo nuevo, y bueno, pues me inicié. Bueno, de hecho, además, te fue muy bien porque cuando terminas en el 90, he visto que hiciste un proyecto con algún trabajo cinematográfico, sí, ¿no? ¿No sí, había... estuve en el rodaje de Sor Corazón. Eso es. En el equipo de decoración. Y luego, pues de allí también me dio mucha vidilla porque pues de allí entré a trabajar, que tenía que entrar ya a trabajar en el mundo laboral y bueno, pues a través de la ETV, bueno, hice un montón de programas para eso la ETV, es, sí. Eso es. Sí, bueno, como ¿has regidora. ¿Has estado como 10 años o...? 12 años, muchos sí. Años, me ha dicho. Sí, unos ¿qué? Cuantos años. Pero bueno, eran como contratos, al principio no, eran un poco más seguidos, pero luego pues me iban contratando como por programas. Entonces pues estuve trabajando mucho en Bilbo, en el Café Anzoki, en el Bilbo Rock, en el Sarriaga. Me contrataban para hacer programas, muchos de grabación de música y eso, entonces yo estaba encantada, encantadísima. Mientras paralelamente pintaba también, porque pues tenía ya el gusano ese de la pintura, del arte, pues metido en las venas, ¿no? Bueno, como bien dices, efectivamente es un mundo del arte muy amplio, pero efectivamente tenemos que trabajar porque no da muchas de estas ramas creativas para comer. Sí. Entonces, bueno, pues me parecía muy interesante traer a Marichu a Versión de Arte, por eso justamente, porque eres una mujer que ha buscado sus raíces, su camino, sí. y desde luego sabes hacerlo todo muy bien, porque... Bueno, todo es que, muy bien, es que eso habría te que rifan verlo, y Elena. Te quitan, sí. Porque me estás vendiendo súper bien. No, eso pero es cierto. Bueno. A ver, trabajar, por ejemplo, como guía, incluso has estado en proyectos, sí, con electrones libres, por ejemplo, eso, en Tabacalera. Eso es. He hecho también muchas visitas guiadas para el Museo San Telmo. En Pamplona también estuve, sí, como guía además, de arte. Y siempre montando sí. como asociaciones o empresas, porque tienen todos bueno, tienes tu nombre. Para San Telmo tuve que montar una empresa con otras dos compañeras de Bellas Artes y allí pues hicimos un montón de proyectos pedagógicos que hoy en día yo creo que se siguen ofertando también. También un poco para reactivar toda la parte del arte dentro del museo, que estaba bastante muerto, porque, bueno, muerto, estaba en acción, en proceso, eso es. Y entonces, pues sí, hicimos así como bastantes talleres,
Bueno, es que nos ha tocado una transición. Sí, yo es creo verdad. Que tanto en las carreras es como verdad. Luego en la vida Estábamos real. Estábamos hablando ahora, ¿verdad? Sí, eso comentábamos mientras sí. tomábamos un café y nos hemos encontrado también con Jesús Neckermann. Sí. Y bueno, estábamos charlando de eso, ¿no? De cómo nos hemos cambiado, incluso los que actualmente se forman como creadores sí. en las escuelas, en cualquiera de las escuelas, hay muchas más salidas hacia el territorio profesional, porque el territorio de formación, como estamos viendo contigo, por ejemplo, existía, efectivamente, había muchas posibilidades de ir a una escuela a otra, sí. todas muy bien con profesorado profesional sí. y que te formaban bien, pero faltaba el lado que decíamos empresarial, es decir, de todo esto que es sé... verdad. ¿Cómo te buscas la vida, no? Eso es. Sí. ¿Qué hago? ¿Yo realmente puedo sí, vivir de la es. Pintura? ¿Realmente eso puedo es. Vivir como actora? Sí. Y aquí en este país también tenemos que decir, ¿no? Es sí. bastante complicado. Y eso que vivimos es en el País complicado, Vasco, por eso. Sí, que sí, tenemos sí. otro nivel, yo creo. Efectivamente, hay otro nivel. Sí, la demanda sí. también. Efectivamente. Tenemos unos museos importantes sí, que también muy nos han dado mucha vida sí. a los creadores, ¿no? Sí, 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 así Pero es. aún y todo, también es verdad que hemos tenido mala suerte, ha habido una serie de crisis, encima una pandemia, en fin, todas esas cosas, pues a nosotros nos hace mucho daño. Claro. ¿No, Marichu? Claro, sí. Ha sido también así complicado, es. Muy complicado. Sí. Pero bueno, docente hemos dicho, comunicadora, creadora de muchas carpetas sí. para justamente formar a la gente, ¿no? Joven y no tan joven. Ajá. Y luego, pues lo que estamos viendo, que son tus cuadros y sí. piezas escultóricas. Estoy aquí con el ojo puesto así. Sí. Las fotos de no son costado. muy Bueno, ya ves, buenas. ahí. Sí, bueno. Son de baja calidad, Sí. pero bueno, no sé si se puede ver algo. Y estas obras, pues son un poco las últimas obras que creé. Estas, por ejemplo, las que estamos viendo ahora, las puse para la exposición de Oquendo. Eso es. Que hubo el año pasado en la Casa Cultura de Oquendo. Y luego hay otras obras que estuvieron expuestas en Ekain, que son las de papel, que se hizo como una instalación el año pasado también. Que no pudimos ir, sí. lo siento. Pero bueno, pues hay mucha, mucha, claro, mucha obra. Sí. Bueno, esto es, vamos anterior. A decir, es un me, poco... me pediste 15 eso fotos es, y te dije, eso bueno, es. Pues vamos a ver pues qué, venga, le doy a pues Elena. eso Estamos viendo es. la última, tu última etapa, Sí, vamos a eso es decir. mi última etapa. Como podemos comprobar, eres una mujer... donde existe esa libertad de leer como queremos, ¿no? O sea, no, libertad total. Total. Sí, total. Y cuando hablamos con Marichu también es eso, ¿no? Esa sí. sensación de, a ver, cuéntame más tú que yo. O sea, es decir... Bueno, tú ya me has contado un montón de cosas porque desde luego... Bueno, nuestra vida yo tú, creo... Tú eres una comunicadora sí. nata. Bueno, entonces ya sí. estás Sí, sí, todo sí. el rato Sí, sí, sí. comunicando, me encanta a mí también Es escucharte. Realmente la suerte que tenemos, ¿no? En Versión de Arte, sí. haber abierto este territorio ¡Jo, qué maravilla! Sí, donde encontrarnos y nos podemos mirar a los ojos, sí. no a través de un cuadro, que también, por supuesto, ¿no? Sí. es otro mundo, pero lo personal a mí me parece que es vital, ¿eh? Y sí. creo que lo hemos perdido bastante también por la pandemia, ¿no? Esa falta de comunicación, sí. que bueno, pues ya estamos en ello, así que seguimos desde luego empujando a todo, ¿no? A que los artistas sigan creando, sigan exponiendo, claro. sí. y sigan hablando, como en este caso me ha dicho nuestra invitación hacia ti. Bueno, hablábamos un poco de la técnica, así que me gustaría que nos hablaras por qué el papel... ¿Por qué el papel? Vale. ¿Y qué haces sobre el papel? Vale, el papel, bueno, pues es algo que está como muy presente en toda mi obra. De hecho, tengo un amigo que me regaló un armario de planos de topógrafo. Bueno, él es topógrafo sí. y de planos. Y bueno, una gozada porque he podido poner ahí mis papeles que... Me daba cuenta, de repente, cuando reúnes de repente tu obra y dices, joder, cuánto papel que existe a lo largo de mi vida. Bueno, he pintado mucho también en lienzos y luego pues también hay unas piezas de cerámica que de vez en cuando aparecen, muy bonitas. Pero eso es mucho menos. Y en la pintura pues le he dado mucho al papel. Y el papel me parece, bueno, súper interesante pues por lo ligero que es, porque también... es como muy dinámico
Y me gusta, ¿no? Esa impronta que tiene el papel, ¿no? El juego, el movimiento, la primera impronta, ¿no? O sea, Lo que dices tú también fácil de fácil de recoger. recoger, prêt-à-porter, pues por ejemplo, como andábamos diciendo en la exposición de Caen, ¿no? Era una gozada, la gente iba pasando, iba comprando, iba enrollando, se llevaba in Maravilloso. situ su trabajo y venga, y podía exponer otro, ¿no? Otro, qué O maravilla. sea, tiene esa cosa como esa frescura del movimiento y Y lo. luego también no es tan caro como, por ejemplo, No es tan trabajar caro, con lienzo, porque eso claro, es, abarata bastante. Dimensiones de tu obra es bastante grande, me da la Es sensación, bastante ¿no? grande, sí, es Entonces, bastante claro, grande. llevar Hay eso papeles luego. pues más chiquitos, pero bueno, pues también a lo tonto y a lo bobo sí que hay obras que son como más grandes. Me imagino que te habrá dicho mucha gente que tienes una obra como étnica, es decir, Sí, sí que me lo han dicho, nos llevas sí, mucho sí. hacia afuera, ¿no? Nosotros, bueno, por el clima quizás, el vasco es más, bueno, es una pintura más seca, Sí, más seca en el sentido de color, ¿no? O sea, sí. grises, mucho el neo, nos encanta. Y en la escultura también somos como bastante de peso, ¿no? Sí, sí. Sin embargo, entre que trabajas sobre papel Sí. y esos colores, Hay un toque exótico, eso ¿no? es, ¿no? En mi Y obra que me me decías, no, si persigue, me voy ahora sí. a la India, me comentabas Sí, que en marzo te es vas, verdad, me voy a largar a la fíjate, India. pues nos vas a venir con una paleta. Sí, pues a ver, ¡Uf! ya me gustaría ¡Uh, ahí qué en los mercados maravilla! que hay, A ver si a puedes ver si traer encuentro pigmentos. pigmentos. Hombre, por favor, Jo, porque me claro. acuerdo un año una amiga de mi hijo, jo, me trajo unos, le dije, tráeme pigmentos si puedes. Me trajo unos pigmentos metálicos Uf, que me encantaron. Entonces, a ver si encuentro también pinturas por O ahí. sea que ya vemos que desde luego tienes algo Sí. que te despierta siempre hacia un poco el viajar, ¿no? Sí, me También encanta viajar. estuviste durante una temporada en Palma, puede ser, me dijiste, en alguna Estuve isla, en en Lanzarote, un por año. una necesidad también Sí, personal y esa sí, búsqueda de un poco sí. ser Estuve nómada. 3 meses, por ejemplo, en Filipinas también. Esto fue el 19, haciéndome un viaje sola, mientras iba Maravilloso, preparando la trabajo. exposición que tenía en Ecaen. Bueno, qué En suerte. papeles, que era, ¿ves lo de los papeles, lo del fácil Es transporte, que que lo llevaba en la maleta con mi cajita de pinturitas y iba pintando? fenomenal. Y luego Sí. hay un concepto, yo creo que ahora ya no tanto, yo creo que ya no tanto, pero como que el papel es un soporte que se pierde y que tiene poca resistencia. Hombre, no sé, pero si vamos a los museos clásicos, hay vitrinas con De papel papeles a del tope. siglo Sí, sí, chimpún. sí, 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 sí. Sí, sí, Entonces, sí. a ver, que cambiemos un poquito esa idea de que el Sí. papel es algo pobre. Hombre, desde luego es. Fíjate los papiros Bueno, egipcios. pues es que eso es Eso lo que que te quieras perduraron. gastar, ¿eh? Si quieres gastarte Por eso en un me dio papel, también. como el Sí. precio de un lienzo de lino, lo puedes gastar también, ¿no? O sea Claro, que, y claro. durabilidad la misma, ¿eh? Todo Sí. el cuidado que tenemos que tener, incluso con una Sí. escultura de madera, pues, Claro. ¿no? Pues también hay que tener cuidado con ella, dónde Claro. la pones, si la expones al sol, a la lluvia, a la humedad, Sí. pues lo mismo el papel. Sí. Entonces, bueno, me alegro mucho de que haya un artista que apueste por el papel, porque yo también soy otra de la que, ya sabes, me Sí, encanta sí, y desde sí. luego nos aporta esa ligereza Sí, y sí. además que sujeta muy bien lo que quieras trabajar Yo con creo que ello, sí, yo creo ¿eh? que sí, ¿no? ¿Esos colores con qué lo haces? ¿Con Pues esos colores, pintura bueno, los que acrílica? aparecen No. allí, mezclaba un poco de todo, pero sí que es verdad que en los papeles muchos de los colores que utilicé eran pigmentos naturales. ¿Y dónde compras esos Bueno, pigmentos? pues en realidad están fabricados. Pues son extracciones de plantas, cocidas, pues como Madre la mía. remolacha, el índigo, bueno, también mezclas como con pigmentos. Qué maravilla. Tienen algún defecto. Recuerdo que cuando en Ecaen me decía Rita, estos pringan un poco, y yo ya les Claro. tendría que haber echado una laca final Sí, sí. para fijarlos. Bueno, pues ya está, ahí hemos aprendido Pero algo. bueno, Hay que pues echarle están una hechos laca. un poco, son como técnicas mixtas, Muy pero están bien. hechos con tintas Muy bien, y muy con pigmentos interesante. naturales. Bueno, vemos un jovencito espectador. Sí, Cuéntanos, una jovencita, jovencita, que está ahí. Estela,
que fue a Oquendo y su madre le sacó una foto. Bien. Y me parece muy graciosa la foto esa. Sí. Y sobre todo que con la foto de la niña, ¿no?, se ve la escala luego de los trabajos que están detrás, ¿no? Bueno, ¿cómo ves el panorama aquí en el País Vasco? A ver, cuéntanos un poco, tú que estás muy metida, que has estado incluso muy metida, de forma, bueno, ¿cómo es cultura? Es decir, ¿hay una necesidad social, incluso de las propias instituciones? ¿Tú ves que realmente estamos dándole peso a esta profesión? Que ya sabemos que es muy difícil, pero ¿tú qué has conectado tanto? Es difícil, es difícil. ¿Cómo se ve dentro? ¿Dentro de un museo, un campo, hay dudas también? Sí, yo creo que es un campo difícil también, ¿no? O sea, que como que lo tienes que articular un poco. Bueno, pues tratar de poner el pie no es tan fácil, o sea, entonces... Porque realmente existen una serie de criterios o, quiero decir, para elegir un tema o incluso un grupo de artistas, esa dificultad que a veces vemos los propios vascos aquí, ¿no?, poder exponer, me llama mucho la atención que todavía hoy, con toda esa necesidad de abrirnos y de apoyar por nuestra cultura, se vea todavía difícilmente. Sí, sí. Entonces, tú que has estado dentro del sistema, ¿por qué esa dificultad? ¿Qué es lo que...? Pues la verdad, has visto, ¿no? Sí, 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 claro que la he visto, lo ves como y la artista. Veo y la siento, claro. Bueno, yo creo que también, a veces las instituciones también tendrían que estar como más abiertas, o sea, que tendrían que ser como más orgánicas, uh-huh, más flexibles, o sea, que te ponen como muchas trabas, ¿no? Uh-huh. O sea, yo, por ejemplo, tengo como la sensación, yo no sé si porque antes era como mucho más salvaje o mucho más... que antes era como mucho más fácil acceder a los sitios. O sea, de hecho, en mis primeras exposiciones, o sea, yo iba con una carpeta de birria y pues me abrían como las puertas como mucho más fácilmente. Ahora pues tienes que preparar un proyecto, bueno, lo tienes que súper maquear, lo tienes que súper... Y entonces, no sé, en vez de facilitarte, yo no sé si como que te complican un poco, ¿no? Bueno, pero las tareas, existe, ¿no? Pero existe, me ha dicho gente, que lo tiene así de trabajado. Sí. Y vascas, estoy hablando de aquí, artistas de aquí. Sí. Y todavía tienen que exponer pues en Zaragoza o sí, fuera de Francia. Es decir, que todavía, sí, es decir, que nos estamos adaptando todos, ¿no?, sí, a sí, nuevos, sí, nuevas maneras de presentarnos, ¿no? Porque, bueno, pues así, la vida evoluciona. Exactamente. Y también son ciclos, ¿no? Y exactamente, momentos. Sí. Pero es como que... Vizcaya no creo que sea tanto, pero Guipúzcoa lo veo un poco como difícil. Es que el artista guipuzcoano, sí, sí, se ve siempre teniendo que exponer fuera, ¿no? Porque ya le hacen como más caso que dentro, sí. Mientras que sí, otras provincias vascas no lo veo, sí, así del todo. Sí, sí, es verdad, ¿eh? Igual es curioso, son mucho ¿verdad? Más... Sí, así sí. Que bueno, era un poco por sacar el lado... Sí, sí, está bueno, bien, está bien que lo hayas sacado. Bueno, simplemente es está porque muy bien. Todos estamos en la misma profesión. Entonces, sí, el sí, que digamos que la formación la podemos tener, desde luego, sin tener que irnos como antes, que todo el mundo se iba a París, ¿no? Ya, o sea, ya. Nuestros profesores, por ejemplo, sí, sí, cuando éramos chavalas, ¿no?, pues sí, la mayoría habían salido expuesto, fuera, ¿no?, claro, y trabajado, sí, aprendiendo sí, la técnica pues en capitales extranjeras, ¿no? Sí, sí. Y nosotros no hemos tenido la suerte de poder formarnos, y bien, además, aquí, y aunque bien, eso no eso impide es que nos tengamos que, sí, de vez en cuando marchar, que siempre se eso aprende, es, ¿no? Somos, siempre hay idea y siempre hombre, trae claro, nuevas, pero luego sí. El concepto este final que quería un poco contigo tratar era pues porque todos estamos también notando lo mismo, o sea, que nos formamos bien, sí, somos realmente gente preparada, sí, y luego, y este es el final sí, que a este veces final que que es un estamos poco como así, en ¿no? olas, Sí, vivimos. sí, 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 sí. Bueno, ¿me ha dicho algún plan entonces para dentro de un año o así, alguna exposición? Ya terminamos Pues así. Mira, de momento Bueno, el no viaje. tengo nada. Tenemos un De viaje. momento el viaje. Eso es. Y luego ya A la vuelta. Veremos también cómo vamos, Sí. cómo Enfilando continuamos. cosas. Bueno, a ver si Eso hacemos es. un proyecto juntas. ¿Qué te Venga, parece? estaría muy bien. Bueno, pues.
estaría genial. Yo estaría genial ganas. Porque me ha encantado la exposición que tienes en Artestu. O sea, la verdad que maravillosa. Sí, muchas gracias. ¿Ya la termináis mañana, eh? Sí, mañana ya. Es que son casi 2 meses que hemos estado. O sea, pasa el tiempo rapidísimo. Qué bien, Elena. Así que bueno, de todas formas, espero que veamos pronto tu último trabajo, que estarás seguramente ideando. Sí. Y desde luego, muchísimas gracias por acudir a hablarnos con esta frescura. Y, muchísimas gracias. Ustedes siempre decimos lo mismo, acudan a ver arte, apuesten por el arte, porque siempre es una válvula de cura y de ser más sensibles, y en esta vida hace falta. Muchísimas gracias y adiós. Muchísimas gracias.